Hola amigos de YouTube y bienvenidos a este nuevo video reacción. Así es amigos, segunda video reacción aquí en nuestro canal. Y ustedes se preguntarán, ¿qué ando con el polerón de cuarto medio? Aquí les voy a responder el porqué. Lo que pasa, si ustedes se fijan en la fecha donde está la fecha de subida del video, es 14 de noviembre. ¿Se han dado cuenta de que ahora es precisamente esa fecha en donde mi curso cuarto medio 2014 llegó a su fin? Así que aprovechemos la oportunidad de mandarnos un cariñoso saludo y un abrazo a mis queridos compañeros de cuarto medio que hoy cumple 2 años de decir adiós. ¡Cáchate! 2 años, ¿cómo ha pasado el tiempo? Y en esta oportunidad, para celebrar este segundo aniversario de la despedida de cuarto medio, ¿qué mejor que hacer una video reacción con los videos que yo he grabado con la cámara GoPro? Señoras y señores, vamos con el primer video, señor director. Corre video. Mira, este video fue en octubre, mira. Y la Vale se cola directamente hacia la grabación. Este es la de la... Este hice la introducción de la foto oficial de cuarto medio que fue realizado el 10 de octubre de ese mismo año 2014. Y ahí ustedes ven, ahí está la Taisa y la Leti, que está... Bueno, la Taisa está a la izquierda y la Leti a la derecha. Ahí, en pantalla. Este video fue durante la feria científica y lo que pasa es que los chiquillos están haciendo leseras con el slime, que era una cuestión de moco verde, algo así, mira. Mira, y ahí vemos la Caro en pantalla, mira, la Caro. Mira, Jairo, esto es lo que pasa por estar resfriado y no sonaste. Ay, Cristóbal, por favor. Mira, ahí, mira, ¿ves? Ahí está el slime. La que tiene la Caro en sus manos, ¿ves? Ahí está, ese es el slime. Anda, haciendo puras leseras con ese moco verde. Ahí fue cuando el Ariel reclamaba tanto porque se le había quemado el... Se le había quemado el brazo. Oh, ahí me manchó, mira. Oh, mira, tenía un peinado diferente antes. Ahí la Taisa como que estaba a punto de mancharme con el slime. Este video que voy a mostrar a continuación es una tremenda creación que yo tuve en ese tiempo. Mira esta. Se trata nada más y nada menos que el juego de básquetbol en cámara lenta. Y con la música de ballet así. Mira. El ballet del básquetbol. Ay, ay, ay. Bueno, de hecho, el origen de ese video fue cuando hice una idea, cuando grabé toda la jugada de básquetbol y yo la estaba reproduciendo en cámara lenta. Y entonces yo empecé a imaginar cómo se vería con esa misma música. Y ahí fue entonces cuando este video fue cuando subí a mi cuenta de Facebook y la gente, o sea, a los jugadores de básquetbol le encantó mucho. Mira ese tremendo pelotazo que le cayó al Richie en la cabeza. Menos mal que estaba protegido con anticipación, ¿ah? ¿Eh? Y el Arnaldo y el Richie, mira. Es una buena pareja de baile, mira. Buena pareja de baile. Ay, qué notable ese video, ¿eh? Fue mi gran creación, ¿eh? Recuerda que en cuarto medio de 2014 es la época en donde yo he tenido lleno, pero lleno de lluvia de ideas, en este caso en mi canal. Mira, Matías Santos también tiene un gran pose de manera, ¿eh? Mira, atención, este va a la parte final y este es mi parte favorita en este remate. Mira, mira el remate final. Cacha. Como que mira, la pelota estaba alrededor, estaba rodeado en el aro y de repente... ¡Ahí quedó! Estaba buenísimo este video de mi gran creación, ¿eh? Mi gran video del ballet de básquetbol. Vamos a este otro video que también fue bastante entretenido. Lo que pasa es que después de haber visto los chiquillos el video de básquetbol en cámara lenta, ahora mira esto. Ellos me pidieron que hiciera eso. Un juego de básquetbol con los sonidos de Street Fighter. Y le ponen los golpes así con la pelota en las manos. ¡Shoryuken! ¡Santos! ¡Hadouken! ¡Hadouken! ¡Shoryuken! ¡Está bueno este efecto de sonido, ¿eh? ¡Ah, mira esa! ¡Perfect! ¡Ah, pero qué soberbio en robo!
Mira este efecto es bueno, mira acá. Soy Kukrusho. Fue un golpe tremendo, ¿ah? ¡Pum! Ahí casi llegó a la cámara. Oh, me está jugando. Increíble. Maravilloso. Mira esta parte, mira esta parte. Perfect. El Jesús quedó pegado y el Anelo tuvo que tirarle un pelotazo en los pies para que se despegara. Mira este. Danger. Mira, ¿cacharon dónde pasó la pelota? ¡Mira! Estaba como al borde de pegar un pelotazo. Mira esa. Esa fue una tapada tremenda, maravillosa. Mira si otra jugada. ¡Oyito! Mira. Mira el santo, mira. ¡Tapadón! Y la de ahora con la risa malévola. Y ahí terminó. Ese fue el último puntaje. ¿Cómo tuvo santo? Tú perdiste. Maravilloso este video. Ese fue otra creación mía. Como te dije, lleno de lluvia de ideas he tenido en cuarto medio de 2014 en aspecto de video ahí en mis videos aquí en mi canal, obviamente. Oye, mira esto, chiquillo. Este es uno de los videos más recordados que yo tenía en ese tiempo, mira. Estos son los chacarros. Los chacarros del cortometraje. Y ahí está el Manuel, mira. La Francesca se tardó mucho en decir objeción. Ya lo habíais dicho, Manu. Ese fue el cortometraje del alcoholismo. Fue en junio de 2014. Ah, esa fue la parte donde por culpa de la llamada se estropeó toda la grabación, mira. Oh, esta fue la parte buenísima. Y está el Juan Carlos en el piso y luego el perro, mira, el perro tenía que estropearlo. Pobrecito Juan Carlos, está víctima del ataque de un perro. Mira el Eric. Mucho intento de diálogo. Acción. Me atropelló un auto. Bueno, por todas las pruebas que han dado y por la decisión del jurado, hemos declarado a Jesús. Al Jesús, buena. Con lo que lo ha relatado la señora abogada y el abogado. Eso fue totalmente increíble este cortometraje. Lo han hecho en dos localidades, uno que está en la casa del Eric y otro que es este, en mi casa. Este que es la escena del tribunal. Pasarse los semáforos en rojo y andar con el cuerpo. El andar con el cuerpo. Eric te concentró por completo. Ah, mira, esta es la parte final, mira. Hicimos un cortometraje sobre el alcoholismo y podemos hablar como conclusión que cuando uno yo estaba bebe, ahí aguantando hasta de la risa. Al hacerlo y al consumir mucho, se le olvidó el diálogo, se le olvidó la línea. Ahí va la toma número 2. Esta es la toma número 2. Bueno, nosotros como grupo nos tocó interactuar y hacer un cortometraje sobre el alcoholismo. En el cual podemos hacer el círculo rojo, mira. Bueno, nosotros como grupo nos tocó interactuar y hacer un cortometraje sobre el alcoholismo. ¡Y mira yo! ¡Rosario! ¡Es Jesús!
Y el Jesús con cara de así. Yo no he hecho nada ahí para este. En este sentido. Oh. Fue notable ese cortometraje del alcoholismo, así que saludos chiquillos, ¿eh? Saludos. Miren, este video es uno de los más recordados que yo he tenido en mi vida. Se trata del video de nuestro baile, que es para la evaluación de inglés. Y era de la canción Happy de Pharrell Williams. Y mira cómo salió este baile, mira esta grabación, mira. Y mi escritor anda bailando. Mira, yo estoy al lado de la luna donde está bailando, mira, ahí anda, mira. Mira, oh, ahí la luna así. ¡Martín! Mira, ahí empezó el baile, mira. Ahí viene el aplauso, ahí. Deja ver si me acuerdo alguna coreografía en la actual. Después vamos al de espalda. Y mira, yo estoy aplastado, no sabía para dónde voy a ir. Y después viene esta. ¡Ah, yo ando! ¡Mira yo! Ay, de verdad, he sido un poco tieso para bailar en ese tiempo. Y después, como la sala es bastante pequeña, tuvimos que hacer la coreografía afuera de la sala, o sea, en el patio. Y este video viene con la participación de la profesora de inglés, María Ignacia. Mira, ahí, ahí, el que estoy haciendo zoom, ese es la profe de inglés. Ahí. Y ahí empieza el baile, mira. Parece que ya está un poco complicada en ese baile, mira. Viene el aplauso. Yo estaba grabando, ojo, si se pregunta dónde estoy yo, estoy grabando, estoy cargado de la cámara. Y ahí viene esto de nuevo, mira. ¡Woo! ¡Yeah! El Jeremy, cómo baila. Muy suelto, mira. Y hace un baile extra. Ay, chiquillo, ¿por qué me hacen esto? Mira este otro video. Es cuando yo estaba grabando a mí mismo, yo estaba al lado de la luna. Y de repente, el Martín vino a hacer unas cosas, pero... Este Martín. Mira, vea, corre video, señor director, porque ahí es lo que te voy a explicar. Hola, ¿qué está grabando? Mira eso. Mira, Martín está a la derecha. Vamos a enseñar cómo se pone el condón. ¡Agarra la bolsa! ¡Mira, que agarra la mano! Ay, por favor. Y lo hace una demostración con el palito de fósforo. Y mientras que hago que saluda a la luna, mira. ¡Ah! Yo me acordaba de esto. Oh, este es uno de los inventos más chistosos. Lo que pasa es que estaba haciendo un experimento con dos latas que se mueven así con lata de aluminio. Y con la tijera le hace como dar la corriente. Y mira el chico que está en la parte izquierda, mira. Mira, mira la parte izquierda. Mira la parte izquierda, mira. ¡Le dio la corriente! ¡Eso es lo divertido! ¡Dijo el Arnaldo! Mira, este video que voy a mostrarte a continuación es un video extra del básquetbol. Y hay una amiga, una compañera, de que se ha colado la grabación dos veces. Mira con atención, mira. ¿Saben quién es la persona que se coló la grabación? Mira quién fue. ¡Hola, Caro! ¡Es la Caro! La Caro se ha colado la grabación dos veces. Ahí lo ven ustedes la primera, mira. ¿Lo viste la primera? Lo acaban de ver. Mira, acabo de adelantar la grabación y mira, adivina en qué momento va a aparecer la Caro por segunda de mira. ¡Hola! ¡Caro! Ahora fue... ¡Hola, lesera, la Caro! Este fue el video extra del video que te mencioné recién, la que puse el efecto de Street Fighter. Y me da mucha risa la cara de la Caro cuando se ha colado dos veces en esa grabación. Fue notable, así que saludo para ti, Caro, te quiero mucho, amiga. Mira, este video que te voy a mostrar a continuación, ese no tiene que ver algo con algo chistoso. Quiere decir que es el video de la despedida de cuarto medio 2014. Que fue precisamente un 14 de noviembre de 2014. Mira, esta es la parte donde nosotros nos reunimos en un círculo. Eso fue los últimos minutos de cuarto medio, mira. Mira. Están todos reunidos. Mira, yo le puse la GoPro atrás. Le puse con el palo de selfie en mi espalda para que se vea el círculo completo. Mira qué hermosa vista, De verdad se pasó GoPro. Menos mal que dejé esa cámara. Mira, ahí está cantando, Bueno, fue tan descoordinada la canción, pero eso fue lo que no sabemos. Digo, es una luz. Esa es la canción que cantamos.
¿Viste que está como casi descoordinada la canción? ¡Digo más fuerte, con Cristóbal! ¿Escuchaste? Ese grito del Arnaldo, ¿lo escucharon? Aquí pueden hacerle cera porque como es el último día y están todos ahí reunidos, todos abrazados. Ahí estoy yo, mira, mira el antena andando, se coló bien. Era andando, mira, yep. Está buena esa parte. Y ahí fue la parte del abrazo. Mira, estos fueron los primeros que grabaron los primeros abrazos de esta despedida, mira. Mira, ahí está la Caro, la Leti, el Jeremy y el Richie abrazando todo. Y yo fui la primera, o sea, al primero que la abracé fue la Caro, mira, ahí está. Ese fue al primero que le abracé, fue la Caro. ¿Ven? De eso se trata. ¡Y míralo! ¡Ya está! ¡Mira cómo baila esto, chiquito! Así, bailando ahí. Esa es la cosa, ese es el caso. Bueno, chiquillos, vamos a dejar esta video reacción hasta aquí. Muchas gracias por ver este video especial de NFC TV Chile. Dedito arriba si te gustó este video y no olviden suscribirse a nuestro canal de YouTube. Y como le dije, saludos cordiales y un abrazo gigante a mis compañeros y compañeras de Cuarto Medio 2014 en estos 2 años de decir adiós. Muchas gracias, los queremos mucho y nos volveremos a encontrar si Dios quiere hasta el próximo video. ¡Chao, chao! ¡Y dale, equipo!